Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy. Y hoy les traigo Trine 2, o Trine, como dicen en el juego. Antes de continuar, ya sabéis que podéis apoyarme suscribiéndoos a mi canal, compartiendo mis vídeos o dándome un buen like. Y dicho esto, vamos a comenzar. Le damos a... ¿Reanudar juego? Vale, reanudar juego. El Trine había reclamado a los héroes y la aventura estaba a punto de empezar. Amadeus se preocupaba por su familia, mientras Pontius deseaba embarcarse en su nueva aventura. Zoya, claro está, imaginaba los tesoros fabulosos que podían encontrar. A la vez que debía de Zoya. Madre mía. Vamos a empezar. Bueno, empezar, vamos a continuar donde lo dejamos. Justo encima de la piedrecita. Y, por cierto, una cosita... No, este no es. Quiero ver una cosa antes de continuar. ¿Cuántas veces puedo saltar sobre la pared? Nada. Una vez. Y punto. Y, por cierto... ¡Dale caña! A ver, a ver, a ver... Esto lo ponemos aquí. No, ala. Aún tengo que acostumbrarme al juego, Perfecto, madre mía. Y te meto. No, aquí los pájaros son inmortales. Intrusos. ¿Crees que tendremos que luchar con ellos? Coge tu pincho. Cocinaremos al gordo. Al ataque. Hostia. ¡A la carga! Se ha matado a sí mismo. Hostia. Ahí, ahí. Joder, me está costando, Vale. ¿Para eso hemos venido? ¿Para matar duendes? Una misión sencilla y clara. Me gusta. Espera, espera. No, esto ya... Ah, sí, sí me ha curado, sí. Vale, vale, vale. A ver... No, tú no. Aquí. No. ¿Cómo cojo yo eso que está ahí? Aquí no puedo. A ver, a ver, a ver. Uy, perdón. Hostia, un cadáver. ¡Qué fuerte! Ahí. Más o menos. No sé si esta vez va a poder subir porque este salto es mucho más grande. Ah, pues sí. Vale, perfecto. Pues nada, continuamos. Con cuidado que ya sabemos que nos pueden atacar en cualquier momento. Y por cierto, ¿veis la escalera? Bueno, pues en la primera versión, dándole a la tecla E, podíamos acceder a ciertas cosillas. Luego aquí, no. Por lo menos de momento, no. Ah, espera, espera, vamos a ver. Estoy viendo aquí algo de refilón. Esto. ¿Veis? Vale. Bueno, para empezar me monto yo. Y ahora vamos a ver si consigo bajar esto, ¿no? Voy a coger esto. Nos va a catapultar. ¡Hala! Vale, algo me dice que voy a tener que hacer algún tipo de maniobra extraña, porque esto... A ver, a ver, a ver... Si yo pongo esto aquí arriba, que sería lo obvio... También tendré que estar... Ah, vale, vale, ya sé, ya sé, ya sé. Esto un pelín más para allá...
creo uno de mis famosos super cuadrados. Y ahora sí. ¡Achán! Vale. Ojito, escucho algo. ¿Qué cojones? Vale, espérate, ¿puedo destruir eso? Vale, parece ser que no. Creo que ya he guardado, así que vamos a ver si consigo subir aquí. Ah, hay algo más ahí arriba. Pues me conviene hacerme un cuadradito. Ahora el suelo va a caer, este suelo. Ah, no, vale. ¿Cómo llegaría yo ahí arriba? Obviamente así no. Ah, espera. Obviamente así no. Vale, tengo una idea. Cogemos este señor e incrustamos esto. Recordad que se podía incrustar así. A ver si lo puedo hacer de forma que no moleste. Ahí. Ahora sí. Uy, casi, ¿eh? Lo malo es que tengo que coincidir. A ver. No puedo tocar el suelo. Perfecto. ¡Hala! Perfecto, mis cojones. Algo es algo. Vale, voy a sacar esto de aquí y lo pongo aquí. Y algo me dice que no esté haciendo lo que debería. A ver. Ah, pues sí. Vale, lo he hecho bien. Genial. Lo decía lo de que no debería porque aquí tengo... Oh, ¿dónde está? Aquí tengo otra cajita que también podía haber puesto ahí. Obviamente, ¿veis? Vale, bueno, esa puedo usarla aquí. Ahí me dice que use el escudo, pero me da que puedo usar esto. Sí. Hala, quédate quieta. Hostia. Joder, sí que ha cambiado el juego. Antes, recordad que esto no era... no se podía hacer así. Quieto, ¿eh? Vale. Aunque me estoy dejando cosillas por aquí. Por ejemplo, esto. Perfecto. Hostia. Me he cargado la planta. Aquí arriba hay algo que creo que voy a ver ahora cuando suba, si es que consigo subir. Hostia, uy, que eso estaba pegado. A ver, espera, espera, espera. Mira. Tú mantente ahí. Bueno, tengo que subir. Bájame. Eso es. Esto tengo que ver yo qué es. O por lo menos por qué está aquí. Hostia, que me caigo. Vale, puedo ir para adelante y para arriba, supongo, ¿no? Esto lo tengo que partir. Obviamente. Esto lo puedo empujar, no sé con qué sentido. Aunque me pueda hacer una idea. Vale, vamos a ir preparando el terreno. Este lo voy a poner yo aquí. Ahí viene encajadito. Y esto lo voy a dejar caer aquí. No sé si me va a hacer falta después. Si no, pues lo saco y ya está. Porque aquí hay dos suelos que se caen. Creo que se caen de los que se caían, ¿recordáis? Y ahora vamos a ver si podemos subir esto. Aunque lo voy a hacer con este, que es el que más salta. O oh, espérate, lo mismo puedo cortar la cuerda. ¡No! ¿Qué haces? Suelta eso. Suelta eso. A ver, un momentito. Vale, se ve que esa cuerda no se puede partir. Así que cargamos a este.
¡Wow! ¡Perfecto! A ver, tengo que subir aquí arriba. A ver cómo lo hago. Supongo que con una cajita. Siempre es la primera opción. ¡Coño! ¡Jodido! ¿Qué te meto? Sí, ¿no? Venga para allá, venga para allá. Ay, me voy a cagar. Está por detrás. Es que te aparecen donde esté el último cadáver, pero claro, me pilla de espalda. Vale, pues hay que subir otra vez. Muy bien. Y hay que hacerse el cuadrado otra vez. Vale, uno que me llevo y... este creo que voy a saltar encima de esta piedra. Sí. Y por cierto, me acabo de dar cuenta de que a lo mejor puedo subirme incluso aquí arriba. Lo voy a intentar, ¿vale? Pero no prometo nada. ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Vaya por Dios! Complicadillo, ¿eh? ¡Corre, corre! Lo he conseguido. Oh. Vale, esto va y se cae. A ver cómo lo hago. Ah, vale. Me acabo de dar cuenta. ¿Veis? ¿No? Lo que os quería decir. A ver, me voy a subir aquí encima. Perfecto. Y aquí tengo un cofrecillo. A abrir. Tengo que darle con el ratón aquí. ¿Cómo? ¿Cómo le doy a abrir? Sí, quiero abrirlo, pero no sé cómo. Ah, vale, la E, igual que siempre. Eso no ha cambiado. Ah. He encontrado un cuadro coleccionable. ¿Qué puse estar? No entiendo ni papa. A ver. Información. Volver. Experiencia. No sé qué es lo que... no sé lo que me ha dado, no tengo ni idea. Eso no lo había visto nunca antes. Aquí no da nada más. Y por aquí... una dura bajada. ¡Ahí va! Vale, perfecto. Voy a tener que esperar a que... ¡oh, por Dios! ¿En serio? Un segundito. Tú, a tomar por culo. Voy a esperar a que esto pase. ¡Guau! ¡Sublime! Aunque creo que debería subirme encima de la roca. Para coger eso, vaya. ¿Veis? ¡Ah! Bueno, media vuelta. Estaba intentando darle a Spring, ojo al dato. Ahora... ¿cómo sé que puedo subirme? Vale. ¡No! Vale, me va a costar un poquillo. Disculpad si me tardo demasiado en algunas cosillas, pero ya veis que no es nada fácil. Vale. ¡Ay! No. Creo que para subirme voy a tener que crear el cubo. El que destruí. Sí. Ahora. Vale. Ahora sí. ¡Que te caes!
Hola, muy bien. Qué tontería, ¿no? Si creo que el cubo cabe aquí y me ayuda a subir. A ver. Este salta mucho. Claro. No, espera, espera. ¡No! ¡Vaya por Dios! ¡Sube, sube! Vale. ¡Hostia! ¿En serio? ¡Sube, sube! ¿Qué te quedas? ¡Toma! ¡Hostia! ¡Estoy jodido! ¡Ah! Me lo han matado. Uno por aquí. Toma. Vale, tengo que volver. Sí o sí tengo que volver porque es la única forma de resucitar al personaje muerto. Está durillo el juego, ¿eh? Parece que no, pero tela. Eso es, aquí, ¿lo veis? Ya está. Y ahora tengo que volver a subirme otra... Joder. Qué amargura. Vale, ya estoy aquí. Perfecto, ahora sí. Aunque ahora creo que ya no me servía de mucho. Y aquí... ¿Qué es lo que había ahí arriba? ¿Nada? No, por lo visto no hay nada. Eso es. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me tira para atrás? Esta cinética extraña. A ver. Tú. Que te den. Bueno, algo es algo. Creo que antes debería usar esto aquí. Eso es. ¡No! A mí. Eso es. Gracias. Y ahora... No, no te encajes ahí. Quiero ponerte aquí. Ahí. Vamos a coger a este. No, no le puedo hacer nada. Vale. Guardamos. Y a ver, a ver, a ver. Partimos el suelo. ¡No! Vale, creía que me podía matar, ¿eh? No estoy muy seguro, no estaba muy seguro yo de eso. Voy a coger esta que está aquí. Esta que está aquí. Y se me ha quedado esa. Vete. Vale. Bajamos esto, quiero ver lo que hay ahí arriba. Creo que hay algo más. Y partimos esto, ¿cómo no? Nuevo nivel. Empujamos esto para allá. La, 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 la. Y quiero saber si esto... Sí. Vale, hola. Tranquilo. A ver, quiero saber si lo puedo coger. Uy. Hostias, como cuesta, ¿eh? Y abrir la puerta. Sí, señor. Ey, se ha quedado ahí. Pero bueno, se ha enganchado ahí y no puedo sacarlo. ¿Qué os parece? Ahora. A ver. Ponte para este lado. Joder, cómo cuesta moverlo.
Vale, hay que bajar. Lo que yo quiero antes es ver lo que hay arriba. Sí. Cogemos esto. ¿Aún no puedo subir lo suficiente? No. Pero puedo hacerme un cuadrado, sí. Lo voy a poner aquí. Quieto, ¿eh? Eso es. Perfecto. Cogemos a este, que es el que más salta. Es que hay otro camino por aquí arriba. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Vete a la mierda, tío! ¿Qué? ¿Me vas a dar? A ver, venga, dame. ¡Ay, que te meto! ¡Qué jodido bicho! Un poco más si lo consigue. Y no estoy muy seguro, puede que esto esté comunicado con lo de antes. Vamos, me caigo ahí. Ah, no, es otro camino. Aquí se supone que solo puedo abrir. Vale, vale. Espera que me caigo. Entonces volvemos atrás. No sé cuál es el camino auténtico. Este es uno. Es que este es otro. Vamos, muévete. Venga, venga, muévete. Vamos, venga, muévete. Jodía. Y me da que esto por aquí no pasa. Y si pasas por las malas. Por las malas o las peores. Esto por aquí no va. Cogemos esto. ¡Oh! Me caí. Vale. ¿Cómo cojones? Bueno, aquí puedo hacerlo con el escudo directamente. Aquí tenemos un polvilla. ¿O no? A mí esto. Y esto de aquí, usar la palanca. Vamos. Cabazao. Que baja esto. Y obviamente no va a poder bajar más porque yo ya me cargué el sistema poniendo las cajitas. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Perdón, perdón. Pasamos para acá. Bueno, las cajas han caído. Vale. Cogemos esta de aquí y la ponemos a este lado. Otra vez a este caballero. Antes creo que debería guardar. Eso es. Menos mal que eso no ha cambiado. Aquí guardo otra vez. Estoy viendo si estos son esferas. No. Cuidadín, que por aquí hay una bajada. Eso es. Vale. Esto no puedo moverlo. Tendré que usar al mago. Dios. Y yo tengo que salir corriendo. No me queda mucha opción. ¿En serio? Vale. Cambiamos a este, que es el que más salta. Aunque no sé si lo está haciendo. No. Burbujitas. Mira lo que tengo de frente. Qué jodido. Sí, claro. ¡Ey! Me ha dado. ¿En serio? Vale, y las burbujas explotan ahí. Sí. Así que vamos a tener que hacer algo. ¿Puedo moverlas? No. O sea, solo puedo
Ah, o sea, tengo que moverla yo así para este lado, ¿qué? Que me metes en los pinchos, colega. Cabrón. A ver, ¿cómo podía coger yo todo eso? Tal vez con esta. O este. Vamos a ver. De momento voy a coger nada, me he caído. ¡Ey! Parecen tierras movedizas. Voy a ver si puedo coger este, que está aquí. Porque me acerca a los pinchos, hostias. Creo que tiene que ver la inclinación que tenga yo con respecto a la gota. A la burbuja, perdón. A ver. Sí, ¿veis? Cuando estoy en este lado, se mueve hacia el lado contrario. No podía mover las burbujas con magia porque eran demasiado ligeras y frágiles. Quizás las burbujas se podían manipular con otros objetos. Ah, interesante. Esa explota, pero yo sigo. Y esta será mejor que no me pegue ahora. No, no me pegues, no. Ah, vale. No. Con objetos. Eso es muy interesante. A ver, cajita por aquí. Y acabo de perder la cajita. Vale. ¿Y esta se puede enganchar ahí? Sí. Algo, algo. Aquí colgado como el jamón. Ah, ese no lo había visto. Y a ese no llego. Joder. Vale, de momento creo que voy a abrir esto y así me lo quito de en medio. Un poema. Curioso. Has encontrado un poema. Star, páramo olvidado. Le he dado a Star, pero no ha hecho nada, A ver, a ver, a ver. ¿Cómo coño llego yo ahí? Estoy pensando. A ver si puedo hacer un cuadradito por aquí. Ya sé que ha dicho que puedo manipular el movimiento de las burbujas con objetos, pero... Coño, que me mato aquí. Las burbujas se quedan abajo. Tendría que intentar elevarlas de alguna forma o moverlas de alguna forma. Oh, oh, lo he conseguido. No sé cómo, pero lo he conseguido. ¡Hala! ¡Súbete a la burbuja! Por favor. Y encima esto es agua. Ahí voy. Mientras voy a quitar la cajita de aquí, o la voy a echar más para allá. Hola, palomita. Vale. Y como ya he conseguido todo lo que había por esta parte, voy a seguir mi camino. Aquí guardamos, creo. Sí, hemos guardado. Y bajamos por aquí. Ábrete, sésamo. Aquí hay otra. Y aquí una plantita. Esa roca es un poco rara. ¿Qué roca? Vaya, ves un caracol gigante dándose una ducha. Ya no, le he quitado el agua. Y que... bueno, sé que tengo que hacer esa plantita. A ver. Obviamente, cubo al canto. ¿No? ¿Qué va? Esto... esto es muy básico. O sea, yo sé que esto no llega a la planta ni de coña. A ver un momentito.
Así. Quiero ver si esto puede coger bastante agua como para echársela aquí. No. No, por favor. No llega, ¿eh? No. A ver, a ver, a ver. Y esto cogerlo no se puede, ¿no? ¿O qué? No, solo mover. Pues es un problema. Esto, bueno, por si no lo recordáis, se puede mover hacia un lado o hacia otro, haciendo girar con el A y la D. Pero esto está demasiado lejos. Espera, espera, espera. Claro, me acabo de dar cuenta de que está esto aquí. Qué tonto que soy. Voy a poner esto por aquí, así como quien no quiere la cosa. Y esto aquí, para que moje bien la planta. ¿Qué os parece? ¡Hostias! ¡Allá va! Tiene buen apetito este caracol. ¡Qué bueno! Esto me encanta, en serio. Es impresionante. ¡Hala! Pues camino abierto. Voy a ponerme a guerrero por si las moscas. ¿Qué? ¡Coño! Fuese lo que fuese, me alegro de que se haya ido. Espero que se haya ido. Por aquí no veo ninguna esfera de energía, así que me da a mí que vamos a combatir. Ah, aquí veo una. Bueno. ¡Hostias! ¡Jodido! Vale. Por aquí. Aquí hay otro. ¿Qué te meto? Obviamente no voy a coger para allá. Necesito coger esto de aquí. ¡Ay, qué poquito! Perfecto. ¡Uy! Vale. Y ahora quiero elevar esta plantita todo lo posible para saltar. Sí, señor. Y ya he visto lo siguiente. Uy, perdón. He tirado el cadáver. Con cuidado. A ver, a ver. Ahí. No. Demasiado alto. Creo que lo que tengo que hacer es empujarlo, ¿no? O algo así. Uy. O utilizar esto. Ah, tengo aquí también esto. Vale, que me caigo. Cuidadín. Usamos la E. Y la D. Eso eleva esto. Vale. Solo durante un segundo. Muy bien. Abrimos esto. ¿Qué coño? Vale, igualmente cae. No sé si eso debería quedarse así o cómo va. Lo que sí tengo seguro es que me he dejado por aquí algo que yo quiero coger. No. Eso es. A ver cómo llego yo ahí arriba. Joder. Con una cajita. ¿Qué ocurre si tiro aquí la caja? Vale. No ha sido muy buena idea. Y obviamente esa tampoco ha sido una gran idea. ¡Epa! ¡Joder! Vale, vamos a hacer una cosilla. Cuidado, coño. A ver, sube otra vez. ¡Jerónimo! No es mi mejor idea. La mano, porque se pone roja ahora.
Mira, está roja. Espera. Ah. Hostias. Mira tú la que voy a armar yo aquí. Ya sabéis lo que estoy intentando hacer, ¿no? A ver... Uy, casi, ¿eh? No, para acá. Que no, para allá. ¡Ay! Eso es. Vale, vale. Madre mía, qué difícil. Se mantiene un rato si os fijáis, así que me dará tiempo a convertirme en el otro. A ver qué tal. ¡No! ¡Coño! Ya me caí. Esto es muy complicado. Pero ven para acá. Vale. Tú ven para acá. Nos giramos un poquitín. A ver si lo consigo. ¡Uah! ¡Qué va! ¡Qué complicado! Vale. ¡No! ¡Quieto parado! ¡No! ¡Ay, por Dios! Bueno, creo que lo voy a dejar, tío. Porque si no me voy a amargar. Quiero conseguirlo. Sé que se puede. Hombre, otra opción sería... intentar, como veis, saltar encima, ¿veis? No. A lo mejor es para el otro lado mejor. Vale. ¿Dónde está el cubo? Nadie lo sabe. ¡Ay, coño! Vale, estoy aquí. ¡Sí, señor! ¡Lo he conseguido! ¡Joder, lo que me ha costado! Vale. Prueba y ensayo. Y esto... quiero saber... se supone que eso me podría matar. Ojito. No sé exactamente qué es lo que indica que la burbuja va a explotar, pero... poniéndome en un lado... puedo mover la burbuja un poquito hacia un lado o hacia el otro. Ahora va a explotar. Lo sabía. Me voy a poner hacia este lado, a ver si consigo moverla para el lado derecho. Mirad lo que he encontrado aquí. ¡Hala! ¡Mía! Me pongo aquí, a ver si lo puedo mover un poquitín más. Y genial, me he caído. Ah, bueno, no me mata. Vale. Pues si no me mata, no hay problema. Es más. A ver. No, coño. ¿Para qué quiero yo usar esto? No lo entiendo, si ya he pasado. Cosa rara, ¿eh? Vamos a crearnos un cubito. Y tenemos esto a tomar por culo. Mi vida, caca. Ven aquí. ¿Dónde ha caído? Ahí está. Vale. Cambiamos a este. Fuera. Espero no dejarme nada. Y aquí tenemos donde guardar. Y de hecho vamos a dejarlo por aquí, chicas, chicos. Espero que os guste como me gusta a mí. Ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!